Carola Figueroa, jefa distrital de Educación. Bueno, contanos un poco, Carola, cómo llegás, cuál es un poco tu trayectoria dentro de la educación y cómo, bueno, llegás a ser designada jefa distrital. Recordamos, por si alguien no lo sabe, era el cargo que había dejado Rodolfo vacante Badín. Rodolfo Badín, exactamente. Sí, a partir del 2 de julio, es mi segunda semana en el cargo, y sí, hace 20 años de mi trayectoria docente. Básicamente soy profesora de inglés. Ajá. Bueno, me he ido perfeccionando en diferentes posgrados. Hace más de 10 años que me desempeño en gestión educativa, en diferentes cargos de gestión. He tenido trayectoria, he tenido la posibilidad de poder trabajar como docente también en Estados Unidos varios años. Ajá. He tenido formación, sí, 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 donde he podido hacer también posgrados, especializaciones. Básicamente en lo que es gestión de inspección, desde el año 2010, bueno, me desempeñaba como inspectora del nivel secundario acá en Tandil. Y bueno, estaba la necesidad de cobertura del cargo. Bueno, me entrevisté con el ministro de Educación de la provincia, Gabriel Sanchezini, quien, bueno, decidió optar por trayectoria educativa, por formación. Tuvimos una charla muy interesante sobre educación. Bueno, me propuso sumarme al equipo para dirigir el distrito de Tandil en lo que es líneas educativas. Correcto. Bien. Carola, no ingresaste en un cargo sencillo, ni fácil, no, ni tampoco en el momento más adecuado. ¿Cómo te preparas frente a esto y cuáles son los principales objetivos ahora de corto plazo, digamos? ¿Cuáles son los primeros pasos a dar? Es un gran desafío poder dirigir educación y poder estar trabajando en líneas educativas. El desafío va a ser, venimos trabajando durante varios años en incluir a los alumnos en la escuela, ¿sí? El desafío es qué están haciendo en la escuela, o sea, de poder mejorar, de poder tener una mejor escuela cada día. El desafío es que el alumno ingrese a la escuela, puede egresar, pero en el mientras tanto, que realmente se forme, se capacite con saberes, que pueda formarse como ciudadano responsable, que pueda estar preparado para salir a trabajar, que pueda estar preparado para continuar estudios superiores. Este sería el desafío, que el alumno ingrese y pueda egresar en los tiempos que correspondan en la escuela. Con educación de calidad, apostando todo para que el alumno esté en la escuela realmente aprendiendo. Poder armar un equipo de trabajo interdisciplinario donde no es lo mismo darle a todos lo mismo, sino darle lo que a cada uno necesita para que pueda desarrollar su mejor potencial. Bien. Para que podamos tener egresados de la escuela pública realmente preparados. En el próximo bloque vamos a hablar con Carola, bueno, a ver cómo piensa llevar adelante todo esto, que por cierto, como bien decía Paola, es un gran desafío en tiempos complicados, sí, ¿no? En tiempos complicados. Y por ahí después también preguntarte cuáles son las principales preocupaciones o los principales desafíos en el marco de esto que vos vas contando. Sí, también hablar un poquitito de la cuestión paritaria y todo lo que están reclamando los docentes en cuanto a la educación pública. Y comparar, ya que estuvo la posibilidad de estar dando clases en Estados Unidos también, por ahí, ¿cómo estamos con la educación acá en Argentina? Todo esto lo charlamos en un ratito con Carola Figueroa, jefa distrital de Educación. Continuamos en el desayuno con Carola Figueroa, jefe distrital de Educación. Carola, vos tuviste la posibilidad de estar dando tres años, me decías, clases en los Estados Unidos. En comparación, por ahí con ese lugar, que es lo que pudiste vivir en primera persona, ¿cómo estamos en cuanto a la educación? Bueno, al nivel educativo. Las escuelas en Argentina están buenas, tenemos un factor humano muy importante, que es la pasión que le ponemos a las cosas. Eso es un factor determinante. Está bien, son sociedades diferentes, hay diferencias, pero básicamente no estamos mal, no somos del tercer mundo en cuanto a educación. Tenemos muchos profesionales argentinos que se pueden desempeñar en el exterior con muy buena calidad.
calidad de egresados que tenemos en Argentina. Hay cuestiones que debemos mejorar, como son cuestiones para mejorar en cada uno de los lugares, pero bueno, siempre tenemos cuestiones para Pero hay cosas fundamentales, Carola, hay algunos test que indican que los chicos no pueden leer de corrido, no comprenden textos, no saben hacer cuentas matemáticas, no conocen de historia, o sea, hay falencias profundas en la educación. Ese es el gran desafío, de poder detectar y realmente, o sea, averiguar estos y poder tener lectura de estos indicadores. A veces no queremos enterarnos de estos indicadores por diferentes cuestiones, pero decir, bueno, así estamos, poder tener un diagnóstico, lo mismo con la deserción, lo mismo con la repitencia. Hay diferentes factores que uno tiene que estar en conocimiento y poder armarse un plan estratégico, de poder decir, bueno, vamos a apuntar a esto. ¿Y está armado el plan estratégico? Hay un plan estratégico provincial, hay un plan estratégico regional, hay un plan estratégico distrital, que ahora, bueno, estamos revisando como para apuntar hacia dónde queremos. Lo importante, o sea, lo que vamos a apuntar es que mejorar la escuela pública, o sea, que la gente pueda elegir la escuela pública y no que tenga que elegir una escuela privada haciendo un sacrificio para pagar una escuela privada porque la escuela pública no le está brindando lo que le tiene que brindar. ¿Pudiste, Carola, acceder a los resultados de Tandil de Aprender? Los resultados de Tandil a nivel provincia son de la media para arriba, o sea, a nivel provincia están muy bien en lo que es Aprender. Hay muchas cosas por seguir mejorando los niveles en la provincia. Sí, lo que pasa es que a nivel provincia no dieron bien. Claro, entonces, eso no es, iba a decir, claro. Bajo no es ningún mérito estar un poquito por arriba de la media. No, hay muchas cuestiones que tenemos que mejorar. La escuela sola no puede en estas cuestiones. Necesitamos apoyarnos como sociedad y apoyándonos con diferentes instituciones para poder dirigir hacia donde queremos llevar la educación. Me parece clave el tema de la capacitación docente, el tema de la formación docente, de poder trabajar responsablemente con los docentes. Ahora en lo que le llamamos las vacaciones de invierno, es decir, el receso de invierno, desde provincia se proponen 2 días de capacitación para los docentes, lo hacen en forma optativa. Lunes y martes. Lunes y martes. Pero en lo personal lo considero que es un espacio que no le quita las clases a los alumnos. O sea, lo que tenemos que priorizar es la clase de los alumnos. Hay que recordar que el receso invernal no son vacaciones para los docentes, sino justamente eso, ¿no? Un receso. Es una instancia para poder, bueno, está bien, también se necesita un descanso mental, pero también un espacio donde uno puede planificar, donde puede organizar, donde puede proyectar, donde puede mirar para atrás lo que hicimos y proyectar lo que vamos a hacer en la segunda parte del año. Son 2 jornadas que son optativas, pero bueno, lo que se apuesta es a que hay compromiso de los docentes y que los puedan hacer, un docente mejor preparado, un docente con más espacios de reflexión, de escucha, es un docente por ahí más comprometido con la escuela. Tenemos muy buenos docentes en Tandil, ocurren muchas cosas buenas dentro de las escuelas y tenemos muchas cosas por mejorar también. Carla, nos decías recién que hay mucho docente con vocación, con pasión, con ganas de formarse, y hay muy poca plata para esos docentes. Entonces, ¿cómo se hace también para motivarlos y que ellos puedan seguir en ese camino cobrando tan poco? Sí, ahí era donde te decía hoy que hablamos de la vocación y de la pasión docente. Claro. ¿Sí? Hay docentes que trabajan en las escuelas con unos proyectos maravillosos y están trabajando realmente ocupándose, pensando en sus alumnos, pensando en cómo ser mejores cada día. Y eso, bueno, es lamentablemente por ahí es solo un reconocimiento institucional, un reconocimiento emotivo, pero financieramente seguimos con lo mismo, que no es resorte de... No es resorte del distrito, son cuestiones a nivel provincia. Claro. Otro de los temas, Carola, que te quería consultar es la relación de la familia y la escuela, que por cierto ha cambiado mucho de cuando nosotros íbamos a la escuela a estos tiempos, ¿no? Que al docente también a veces se le hace cuesta arriba esta cuestión. Antes la palabra del docente era palabra santa, más allá de que podía estar equivocado o no, hoy se cuestiona todo y ese es otro problema para el docente. ¿Qué visión tenés vos de esto? Atento a que, como vos decías,
has estado en más de un ambiente docente y no solamente acá en el país. Sí, es difícil. O sea, son cuestiones sociales. A veces, muchas veces también nos hemos ganado que nos quieran y a veces nos hemos ganado que no nos quieran tanto por determinadas cuestiones. La autoridad es algo que se construye, es una autoridad pedagógica que se puede ir construyendo día a día. Me parece clave por ahí el tema de poder mostrarle a la sociedad las cosas que estamos haciendo en educación, como para que nos puedan, o sea, que puedan valorar el trabajo docente. Es un trabajo de sociedad de fondo, de poder posicionar al docente realmente como educador y como líder en la educación. Pero muchas veces el sistema, es verdad que el docente tiene que ganarse la autoridad, pero muchas veces el sistema iba en contra de eso. ¿Me entendés a lo que me refiero, no? Sí. El sistema era de avalar, bueno, hay que aprobar a los chicos, y esto ocurría, hay que aprobar a los chicos como sea para que la inclusión siga vigente. Interesante la inclusión con calidad. Ahora, totalmente. Si los vamos a hacer pasar, porque sí, a la larga nos vamos. Y estas cuestiones fueron en detrimento de la autoridad, y acá no tiene la culpa ni el docente ni la familia, sino el sistema que impuso eso. Pues en realidad, cuando vos tenés incluido un alumno, lo tenés incluido, invisibilizado dentro de la escuela, porque, o sea, es un como si está incluido porque está sentado, porque no está en la casa, pero no, claro, está aprendiendo. Claro. Quizás lo estás hasta marginando un poco más porque lo estás engañando, le estás diciendo, bueno, cumpliste un año de clases, cumpliste un año en un ciclo escolar, y realmente lo que hiciste fue calentar el banco, como bueno, comúnmente se en el mejor dice. De los casos, sí, porque a veces tampoco se puede lograr eso. Me parece que el desafío está en esto que hablaba hoy, de que podamos, o sea, no solo que el alumno ingrese y egrese, porque si no es un tránsito que también puede ingresar y egresar de diferentes lugares, sino claro, tiene que haber una diferencia, que entré a una escuela y salí de una escuela diferente, que entré de una forma y salí de otra. Tiene que haber salido transformado, sin duda. Seguramente, ese es el desafío, de poder encontrar, como decíamos anteriormente, de poder encontrar que cada uno pueda desarrollar su mejor potencial, y que no es lo mismo para uno que para otro. Por eso es importante poder trabajar, ahora estamos trabajando mucho lo que es aprendizajes basados en proyectos, es decir, en forma interdisciplinaria, no tan paralelo una materia con otra, sino que podamos trabajar diferentes proyectos, poder trabajar incluso con evaluaciones colegiadas, en esto de poder potenciar lo mejor de cada uno. Y en realidad el desafío va a ser este, de que el alumno, mientras esté en la escuela, no salga como entró, ¿sí? Uh-huh. Que salga mejor persona, que podamos aportar para la formación, y la escuela sola no puede ser un cenáculo, uh-huh, en la cual se aísla y lo trata de hacer aisladamente sola. Por eso es importante el trabajo en redes, trabajamos con la universidad, con diferentes instituciones para poder, uh-huh, apoyar y poder trabajar con estos diferentes Carola, proyectos. Carola, ¿qué pasa con la educación sexual en las escuelas del distrito? Nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que sí que se trabaja en todas las escuelas. ¿Y se está cumpliendo en todas las escuelas públicas? Tenemos proyectos en diferentes escuelas, en los diferentes niveles de educación. ¿A partir de qué grado, de qué año hay educación sexual? Se trabaja en todos los niveles, educación sexual integral. Uh-huh. ¿Y son los mismos docentes los encargados de dar esta educación sexual? ¿Cómo se organiza esto? Sí, lo trabajan a través de proyectos también. Uh-huh. No necesariamente la parte como por ahí se trabajaba antes, la parte de anatomía y demás, sino que trabajamos desde cuestiones de género, dependiendo de las edades, noviazgos violentos, la valoración de... Más integral, el cuidado, digamos, de su propio cuerpo, el respeto por sí mismo, uh-huh, ese tipo de cuestiones. Más ¿Y eso, el docente tiene alguna formación extra, digamos, para poder brindar esas clases? Ha habido capacitaciones, hay documentación que se trabaja en diferentes jornadas con los docentes para, uh-huh, poder llevar adelante esto. ¿Sí? Correcto. Bien. Bueno, sí. No, todas las escuelas, no hay escuela pública en Tandil que no esté dando educación integral sexual, digamos. No, todas deberían hacerlo, sí. Todas, uh-huh, deberían hacerlo. Bien. Bueno. Me imagino que estarás también ahí, digamos, siguiendo esas cuestiones. Recién llegás, claro, tendrás que empaparte un montón de cosas para hacer estos seguimientos. Sí, estamos, ¿no?, trabajando en todo lo que es poder determinar la cantidad de... O sea, poder
trabajar con deserción, poder trabajar con repitencia, poder trabajar con inclusión con calidad, de poder ver, cuando hablamos de inclusión con calidad, yo les digo, no es inclusión que venga y se siente en la escuela e invisibilizarlo, ¿sí? Ah. O sea, sino de poder trabajar con proyectos integradores que puedan mejorar la calidad, sí, 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 de la escuela pública, con presencia de los docentes, con optimización de los días de clase, o sea, que no se pierdan días de clase. Un día de clase es un día muy valioso, es una oportunidad que tenemos, vale, para poder mejorar montones de cosas. Entonces, estamos trabajando con, bueno, poder determinar estos índices como para poder determinar nuestro plan de acción y poder mejorar, yo te digo, mejorar la escuela pública, que la escuela pública pueda ser una opción. Carola, te agradecemos mucho esta presencia, te vamos a estar molestando y molestanos también a nosotros, que no va a ser molestia, para, bueno, poder difundir las cosas que necesiten. Al contrario, ya les digo, les agradezco el interés por educación, gracias por invitarme, por querer conocerme y poder interiorizarnos un poquito de lo que a veces los temas exceden a lo distrital, ¿no? Porque sabemos que provincia, bueno, está mucho más involucrado en cuestiones de decisiones fuertes que se toman, pero bueno, está bueno reflexionar entre todos, ¿no? Lo que tenemos acá, por lo menos en Tandil, en la zona. Seguramente, sí, sí, sí. Te agradezco la invitación. Muchas gracias. Gracias, Carola. Muchas gracias. Bueno, Carola Figueroa con nosotros.